Hoy presentamos En Peligro de Extinción. Mateo, Mateo, ¿en dónde estás? ¡Ay, condenado monstruo rojo! ¿En dónde te metiste? ¡Paco! ¡Paco! ¡En estos momentos, Mateo, no se encuentra! ¡Ay, don Tecolote! ¡Me acaba de espantar! ¡Ay, me sacó un susto! ¿Me puede decir qué está usted haciendo en mi foro? ¿En mi foro de noticiario? Pero, sobre todo... ¿Dónde rayos está Mateo? Mateo me pidió, de favor, que viniera a ayudar a los más desvalidos del planeta. Y como todo buen superhéroe, aquí estoy. ¿Los más desvalidos? ¿Desvariados? ¿O qué es eso? Ay, ¿pero de qué está usted hablando? Aquí no hay nadie con esas características. ¡Ah, en eso te equivocas, mi querido Vendenieves de Atlixco! ¡Claro que hay alguien o varios en el foro que necesitan que los defienda y los proteja! ¡Ay, en el foro! ¿Pero quién necesita ser protegido y de qué los tiene que proteger? ¡La verdad no estoy entendiendo nada de nada! ¡Ay, que alguien me explique! ¡Ah, con mucho gusto, Francisco Edilberto Copo, nevero de profesión y hombre de las nieves por convicción! Vengo a proteger a la pájara Tefilú, a Henry Grimaldi y también a ti, Paco, pero principalmente a Yolo. ¿Ah? Ay, no me diga. ¿Y de qué nos está protegiendo, según usted? ¿De qué peligro inminente nos va a librar? Ay, súper tecolote enmascarado, como se llame. ¡Ah! Mateo me dio la misión de protegerlos, porque todos ustedes son especies en peligro de extinción. Y no vaya siendo la de malas que algún cazador furtivo se los vaya a llevar. ¿Qué? ¿Un cazador furtivo? Pero, ¿qué dice, don Tecolote? Eso no puede ser posible. En primera, ¿por qué se llevarían a Tefilungas, o a Henry, o a Yoloth? Conmigo, pues, bueno, es diferente, ya que soy guapo, inteligente, preparado. Quizá por mí sí podrían venir, ya que poseo demasiados atributos. ¡Dios! ¿No te llamas Modesto de pura casualidad? ¿Qué parte no entendiste? Tú eres un hombre de las nieves. De tu especie ya no hay muchos o ninguno. Y la pájara Tefilú es única en su género. Es una pájara cavernícola, pariente de las guacamayas amarillas. Y de Henry, ni te digo, es un hombre lobo, uno de los últimos en su especie. De Lloyd y Yoloth ya casi no hay. Por eso tengo que cuidarlos de todo en todo el programa. Yo los protegeré y los cuidaré. ¿Eh? Y no te preocupes, Francisco, no me verás para nada, porque yo seré el ojo que todo lo ve y todo lo observa. Y por cierto, en estos instantes Mateo me está comunicando que ya va a comenzar el programa. Checa tu computadora y comenzamos en 5, 4, 3, 2, 1. ¡Yo! ¡Córrela, padrino! ¡A luchar por la justicia! ¡Ay, qué barbaridad! Siempre veraces. Noticias sorprendentes. Entrevistas con valor. Un equipo de primera. Esto es ¿Qué Monstruos? En esta emisión, ¿cuál es la razón por la que se extinguen los animales? La lista de los animales en peligro de extinción. Ciriaco el Calaco nos platica sobre la excolecturía del diezmo en Tepeaca. La pájara Tefilú nos habla sobre la relación de los seres vivos con la naturaleza. Y Henry Grimaldi entrevista a nuestro amigo Yoloth. Esto es ¿Qué Monstruos? Bueno, bienvenidos a este su noticiario de confianza ¿Qué Monstruos? Yo soy el único inigualable Francisco Popopo, hombre de las nieves, único en su género, y comenzamos con las noticias. México es un país que ocupa más de 1.964 metros cuadrados de la superficie y tiene una población superior a 127 millones de personas. Pero algo... Ay, ¿está correcto esto, señor Mateo Tecolote? Sí. Pero algo que llama mucho la atención es la inmensa biodiversidad que hay, tanto en sus tierras como en sus aguas. Sí que sí. No obstante,
como sucede en todos los planetas, la propia evolución de las especies y algunas acciones humanas provocan que haya especies en peligro de extinción en México. Y su población se hace más pequeña año tras año. Hoy en día hay más de 2.500 especies protegidas por las leyes mexicanas. Sin embargo, por desgracia, muchas otras ya van camino a... ¿cómo se llama esto? ¡Ah, sí! ¡A la extinción! En este su noticiario de confianza, ¡qué monstruos! Queremos que nuestro público tome conciencia sobre la importancia de cuidar la biodiversidad en todo el mundo. El día de hoy detallaremos una lista de animales que se encuentran en peligro de extinción en todo México, sí que sí. Que conviene conocer y poder contribuir a su protección. Y le hablo a usted, y también a usted. Sí, 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 usted, sí, el que está sentado ahí. ¡Qué bárbaro! ¡Parece haga ejercicio! ¡Ahí! Pongan atención en el programa y podrán conocer qué animales están en peligro de extinción. ¡Ay! ¿Les quedó claro? ¡Mateo! ¡Mateo! ¿Por qué escribes cosas tan largas? ¿Qué te pasa, Paco? ¿Qué parte no entendiste? Que yo, Tecolot, estoy aquí para cuidarlos. Dime, ¿algún cazador malandro a la vista? ¡Ay! Oye, Mateo, yo creo que estás exagerando con todo esto. ¿Mateo? ¿Ay? ¿Cuál Mateo? Yo soy Tecolot, yo soy la justicia, yo soy la noche. Y cuidadito, y te vuelves a equivocar, Francisco, porque te retiro mi protección. Oiga. Y continúa con la información, Francisco, y ya no me hagas enojar o sufrirás las consecuencias. ¡Qué bárbaro! Ay, bueno, y después de esta llamada de atención, vamos a continuar con esto de la información. Voy a respirar porque esto está largo. Para comenzar con esta lista de animales en peligro de extinción en México, hablaremos del guacamayo rojo. Es una especie de loro que desafortunadamente en México sí está en riesgo y va a camino de la extinción. Habitualmente puede hallarse en zonas como Veracruz, Oaxaca, Campeche y también Tabasco. Pero actualmente estas áreas se están reduciendo hoy y ya solo quedan entre 20.000 y 3.000 ejemplares. ¿Es correcto eso? ¡30.000! ¡Ah! ¡30.000! ¡Pues escriba bien! ¡Qué bárbaro! Otra especie de ave que se encuentra en peligro es el loro de cabeza amarilla. Este animalito tiene la capacidad de imitar diferentes sonidos con facilidad. Y por esta razón, los cazadores, pues, la atrapan para venderlos como mascotas en todo el mundo. ¡Ay, qué horror! ¡Cuánta inconsciencia de los seres humanos! También el ocelote... ¿El ocelote es? ¡Sí, es correcto! Ah, el ocelote se encuentra en peligro de extinción. Está considerado como un felino de tamaño mediano, de pelaje corto que puede recordar al leopardo. Este animalito sufre de caza furtiva y destrucción de su hábitat. ¡Ay, qué triste! También tenemos al lobo gris mexicano. Se encuentra en esta lamentable, pues, situación, ya que solo quedan 520 ejemplares en libertad y en cautiverio. ¡Ay! La lista sigue desafortunadamente. El oso negro, el tapir, el manatí, el conejito de los volcanes, la vaquita marina, la tortuga caguama, el quetzal, el perrito de la pradera, el jaguar y el ajolote. ¡Qué barbaridad! ¡Hay que cuidar a Yolo también! ¡De que no le pase nada de nada! ¡Tecolote! ¡Tecolote! ¡Venga para acá, señor! ¿Qué pasa, Francisco? ¿Qué pasa? ¿Ya te cayó el 20 o todavía dudas de mi palabra? Ay, perdón, perdón. Usted tenía razón. Le pido una enorme disculpa y le autorizo que nos vigile las 24 horas del día. Pero especialmente a Yolo. Si algo le pasa, no me quiero imaginar sin quedarme con mis empanaditas y todos los regalos que me manda. Sin peros. Y por dinero, ni se preocupe. ¿Seguro? Que en esta producción lo que sobra es dinero. ¿Le quedó claro? Y
¿Y con qué seguimos? Seguimos con Calaco. Y te aviso de una vez que tenemos un invitado. Ponte trucha, Francisco, que te toca entrevistarlo. Yo te aviso cuándo y a qué horas. Y ya me voy. Ay, bueno, ándele, pues, vaya. Ay, bueno, ya escucharon al enmascarado Dientón. Vamos con Calaco. Adelante, querido. Ilústranos. ¡Oh! Planta alta. Irma, ¿en dónde estamos? Estamos en Casa de Cultura en Tepeaca, Puebla. Excelente, bonito escolectoría lugar. Escolectoría del Diezmo. ¿Ah, sí? ¿Y qué es esto de Abreablu? Mira, la escolectoría del Diezmo, sí, claro. En la época que los españoles vinieron a implantar todas sus normas, sí, y todos sus mandatos, sí, desde este punto se cobraban los impuestos, vaya, de las comunidades de los alrededores. Muy bien, muy bien. ¿Qué otra cosa te puedo decir de Casa de Cultura? Oye. Que actualmente es una biblioteca, es donde los niños como ustedes, sí, pueden venir a aprender guitarra. Sí. ¿Qué más? Piano. Bien. Pueden venir a bailar. Ah, me gusta. Pueden venir a leer. Sí. Oh, interesante. Pueden venir a hacer todas sus actividades culturales que se generan en este lugar. Qué bonito, qué maravilloso. Oye, Irma, pues invita al público de Qué Monstruo, por favor, a decirles que vengan aquí a Tepeaca, que está maravillosamente hermoso. Yo los invito a que vengan a Tepeaca a conocer este lugar muy importante de la época colonial. Sí, es cierto. ¿Sí? Sí, claro. Para que vengan y ustedes aprecien toda la estructura, la construcción de este inmueble. Uy. Y a la vez contarles algunas leyendas que surgieron de la época. Porque en la época de la Revolución fusilaban aquí al enemigo. Y pues hay... ¿Quién anda ahí? Ay, te quiero decir que de repente espantan, ¿eh? ¿Quién está ahí? ¡Auxilio! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Auxilio! ¡Nos vemos después, Paco! ¡Au! Muchas gracias, mi querido Calaco, por tu información. Y por favor, cuídate. No vayas siendo la de malas que después de tanto susto, tanto golpe y demás... ¡Ay! Bueno, no, ni lo quiero pensar. Ni se les ocurre cambiar. Vamos a una rápida pausa y en un momento continuamos. ¿Don Tecolote puede venir un momento? No te despegues. Después de esta pausa, la pájara Tefilú nos hablará sobre la relación de los seres vivos con la naturaleza y una entrevista con un personaje especial. Ya regresamos. Pero antes, ¿sabías que los aguacates no son una verdura, son una fruta? Ya regresamos al noticiario más candente de la ciudad de Puebla, México y el mundo. Yo soy Paco Copo y continuamos con la entrevista. ¿Con qué seguimos, Don Tecolote? ¿Dónde estás? ¡Adiós! Dame paciencia con el nevero de Atlixco. Continuamos con la pájara Tefilú y... ¡Ey, pájara! ¡Ya te vi! ¡Ya te vi! ¡Deja de comerte los planes de Mateo! ¡Espera, condenada pájara Tagola! ¡Adiós! ¡Espera! Ay, bueno, y sin mayor presentación, vamos con la pájara Come Flanes de Qué Monstruos. Adelante, Tefilungas. Y para la próxima, invita a pájara Come Sola. ¡Qué bárbara! Óyeme, Francisco, ninguna tragona. Es que tengo, digamos que, un problema de glucosa. Y por eso tengo que comer a cada rato. ¿Quedó claro? Y te comento, te comunico y te informo que después de escuchar cuántas especies de animales están en peligro de extinción, me pregunté, ¿estamos viviendo en armonía con la naturaleza? Y la respuesta vino a mi mente. Vivir en armonía con la naturaleza es ser consciente de que vivimos en un planeta llamado Tierra. Nosotros, los seres vivos, somos sus habitantes. Vivimos en ella y nos pertenece por ser el lugar donde habitamos. Pero nosotros no dominamos la vida. Y lo que hacemos al habitar la Tierra es convivir con ella. Y que quede bien claro, amigos, la vida la ofrece la naturaleza. Nos da salud, calidad de vida con respecto al medio ambiente, la biodiversidad, al planeta Tierra en general. Hay que labrar un nuevo estilo de vida, amigos, para reponer la calma en la naturaleza y reponer la calma en el ser humano, o sea, un ganar-ganar.
¿qué manera tan más profunda tienes de pensarte, Filú? Y no. No. Y no como la de Paquis, ¿eh? Que todo lo ve en tragedia. ¡Qué horror! Ay, eso lo dije, lo pensé, amigos. Bueno, no importa. Así te amamos, bebé. No cambies. Ya córtale. Ya me cansé. ¡Qué horror! Ay, no. Condenada pájara. Ya deja de balconearme. Y no veo la vida en una tragedia. Soy precavido. Eso es muy diferente. Y después hablo contigo, tecolote. ¡Tecolote! 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 ¿Qué contigunamos? ¡Ah! ¡Wow! ¡Qué profundo! ¡Qué filosófico! ¡Qué contundente! Así da gusto venir a trabajar. Convive uno con pura gente preparada, ay, inteligente. Porque luego te encuentras cada espécimen que pasa su mecha. Creen que lo saben todo y después les empieza a brotar la ignorancia por los poros de su piel. Pero, en fin, vámonos de bolón ping-pong con la entrevista. Ponte trucha, Francisco. Todo está en tu computadora. Revísala bien. Y no vayas a hacer pancho ni te vayas a espaltar. ¡Ya me voy! Ay, muy bien, muy bien. A ver, ¿qué dice? Así. Y ahora en este noticiario, nada más y nada menos que Balam, el jaguar. Sí, sí. Tecolote. ¿Eso es cierto? Sí, ¿qué? ¿Qué? ¿Es nuestro, correcto? ¿Qué? Entonces, nuestro invitado es un jaguar. Es correcto. No me vas a decir que te da miedo, Francisco. No, pero bueno, pues ni modo. Ya, tan grandote y tan chillón. Pues vence tus miedos y a trabajar. Bueno. Bueno, y hablando de animales que se encuentran en la lista de la extinción, nada más y nada menos que Balam el jaguar. Pase usted, pase. Vamos, pase. Oh, muchas gracias, mi peludo amigo. Pero véame a mí, no hacia el techo. ¿Qué le pasa? Disculpe, ¿qué falta de educación? Por favor, disculpe. Lo veo, dígame. Sí. Dígame. ¿Qué lo trae por este estudio y este su gran noticiario? Mi querido Paco Peludo, vengo a denunciar la caza y el tráfico ilegal de jaguares. Y también, si me lo permites, la destrucción de mi hábitat y la sobreexplotación de los ecosistemas en donde habito y habitan también infinidad de especies. El día de hoy vengo a hablar por ellos. ¡Ay! Pero no os vayas tan lejos, ¿eh? Acérquese un poquito porque luego no le escucho. Ahí está, no tan cerca. Ay, pero bueno, pero ¿qué le iba a decir? Pero qué barbaridad. Esto no puede ser. ¿En dónde vive usted? Si se puede saber, ¿dónde es? Mi peludo amigo de las nieves. Mi casa se extiende desde Campeche, Chiapas y Quintana Roo. Ay, pero dígame, ¿no cuenta con alguna área que los proteja de los cazadores furtivos y demás? Sí, claro que sí. Contamos con el área protegida de la biosfera de Kalakalum y Shinai Kanan. Ay, ¿usted me está hablando en chino o algo así? No, simplemente otro idioma, pero prosigue, por favor. Ay, qué alivio, pero dígame la verdad. ¿Usted, de qué se alimenta? La verdad, contribuimos mucho a los ecosistemas, ya que no permitimos que se reproduzcan demasiado ciertas especies, y con eso evitamos ciertas plagas. Comemos pequeños mamíferos, aves, reptiles, anfibios, peces y alguno que otro como el mono peludo. ¿Entendiste? Tranquilo. Ya entendí la indirecta. Y ya por último, no vaya haciendo la de malas. ¿Tranquilo? ¿Es cierto que usted tiene mucho que ver con la cosmogonía de los pueblos prehispánicos? Tranquilo, mi peludo amigo. Te voy a presumir un poquito. Los jaguares ocupamos un lugar muy importante en la región, ¿sí? Mitología de las culturas como la Olmeca, Zapoteca, Toltecas, Aztecas y Mayas, y muchas más. Me voy a permitir contarte un dato. Los pueblos originarios creían que en mis manchas estaban grabadas las estrellas de la noche, y yo soy el único animal, según los mayas, que puede penetrar al Xibalbán, o sea, al inframundo,
que los mayas, como te quedó el ojo, mi querido amigo peludo. ¿Te impresionaste? Vaya, sí que su pronunciación es bastante clara. El ojo me quedó cuadrado. Y muchas gracias por estar en el estudio. Su denuncia ha sido escuchada. Le agradezco su visita. Y por favor, tengo una idea. ¿Por qué no pasa al comedor y pida lo que se le antoje? La producción de ¿Qué Monstruos Paga? Pase, 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 señor Balam. Muchas gracias. La verdad, tenía un poco de hambre. ¿Sabes qué? Viéndote bien, no, mejor no sea una locura. Con tu permiso, voy a comer un poco de un lunch o algo. Mucho hambre, con permiso. Gracias, adiós. Ay, nanita, la ranita, vaya. Ay, nanita, ay, me tardo un poquito más y acabo como comida para gatos. Ay, tecolote, tecolote, páseme un bolillo duro para el susto. Y vamos a una pausa antes de que me desmaye. ¡Córtale ya, padrino! No te despegues. Después de esta pausa, Henry Grimaldi entrevista a nuestro querido amigo Yolot. Ya regresamos, pero antes, ¿sabían que los cocodrilos no pueden sacar la lengua? Ya regresamos al noticiario más arriesgado, sí, de la televisión. Y el tecolote me dijo que vamos con Henry y Yolot. ¿Es cierto eso, señor tecolote? Ah, es correcto. Y la verdad, no me preguntes de qué trata el reportaje. Ya ves cómo es Henry, que se saca las cosas de la manga. Ay, nanita. Bueno, pues vamos. Y que el santo niño doctor de Tepeaca nos haga el milagro de que todo salga bien. Adelante, Henry, tu turno. Te digo, a mí me encanta el cóctel de pulpo. Ya estamos al aire. ¿Por qué no me avisan? Te voy a reportar, cámara 2. Pero bueno, amigos, hoy vamos a estar en una nueva sección que yo, por supuesto, acabo de inventar. Y se llama El Velatorio. Y tenemos a una superestrella, nada más y nada menos que al monstruo de río, el río más jacarandoso de la televisión, el famoso Yolot, originario de Úrsulo Galván. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás, mi hermano del alma? Y estás en lo correcto, pues, ya que la lengua náhuatl, ajolote, significa río de monstruo. Oye, a ver, ya. ¿Es cierto que estás en peligro de extinción? Tristemente, mi hermano del alma, desde el año 2006, mi especie, esta situación está algo crítico, pues. O sea, en peligro de extinción. La verdad, quedamos como unos 100 ajolotes en libertad ahí por Xochimilco, y es como las ciudades han crecido tanto, ya casi no quedan ríos. Y por favor, no consuman jarabe de ajolote. Eso es malísimo, puro mito, pues, hombre. Ay, qué horror, qué fea gente. No te alebrestes. Pero dime, ¿cómo te ayudamos? ¿Hay alguna forma? Habla o calla para siempre. Fíjate, mi querido narcisista, que existen planes y proyectos de conservación que ya se llevan a cabo en el lago de Xochimilco, pues, con métodos de restauración biológica, como a través de la educación de la población y el turismo ecológico y la, ¿cómo se dice esto? Reintroducción, pues, de ajolotes, ya que han crecido en cautiverio y ahí van echándole ganas, como la ves, mi hermano del alma. Ay, pues, guau, digo, au, perdón, qué bueno. Y ya lo escucharon, querido público, a cuidar a esta especie que, por cierto, está muy feita. Pero bueno, es mexicana y para de contaminar los ríos. Por eso, luego echamos a perder la biodiversidad. Ay, qué bonita palabra dije. Qué nacos, ¿eh? Pero bueno, reportó para ustedes y para el programa Qué Monstruos, el único, inigualable, reportero estrella, más guapo y sagaz, intrépido, Henry Grimaldi. Así o más bonito yo. La cortina, por favor. ¡Adiós, hermanos! Muchas gracias, mi querido Henry. Tan acertado como de costumbre. Bueno, eso creo. Bueno, esto fue su noticiario. Ya me estoy trabando, señor Tecolote. ¡Noticiario Qué Monstruos! ¡Momento, Francisco! ¡Momento! ¿Qué pasa ahora? Yo sé que los superhéroes no deben cobrar por sus servicios,
Pero por ti voy a hacer una excepción. Checa en la computadora cuánto me debes por mis servicios de vigilancia. A ver, ¿qué? Pero esto es mucho dinero. ¡Ay! ¡Mes de mayo! ¡Mes de junio! ¡Me da! ¿Y se desmayó? ¡Ni aguanta nada! Una pequeña bromita, ni siquiera le voy a cobrar. Bueno, ¿esto qué fue, monstruos? Coma frutas y verduras, niños. Y por favor, protejan la ecología y la biodiversidad. Continúen con nuestra programación. Adiós, Paco, Chillón. ¡A luchar por la justicia! ¡Ay! Esto fue que monstruos.